Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video para este canal. Como siempre trayéndoles toda la información de lo que está pasando aquí en las redes sociales. Muy bien, vamos a continuar con el tema de este influencer que hasta en este momento pues todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con él, porque pues todavía su proceso continúa, ¿no? Hemos visto que ha pedido hasta cierto punto, ha pedido clemencia, ha dicho un montón de cosas durante las audiencias, pero hasta en este momento pues no le ha funcionado absolutamente nada, ya que la afectada, pues hemos visto en varias entrevistas, ella ha dicho que no busca beneficiarse de manera monetaria ni nada por el estilo. Lo único que ella quiere es que se le haga justicia por lo que le hizo el Fofo Márquez, ¿no? Ya hemos visto todos lo que ha pasado. Esta señora que fue golpeada por este influencer, bueno, pues hoy está buscando la justicia. Pero hay un personaje en concreto del cual pues la gente también se le está yendo a la yugular, aunque esta persona pues prácticamente no tenga nada que ver y lo único que esté haciendo es su trabajo. Estamos hablando del abogado de Fofo Márquez. Sí, mucha gente lo ha cuestionado, lo ha criticado, lo ha señalado. Le preguntan por qué defiende a un agresor de mujeres. Esa es la pregunta que he visto en muchas publicaciones que le hacen. Y creo que el abogado ya se cansó, se hartó de estar escuchando o estar leyendo que le estén preguntando ese tipo de cosas, cuando él lo único que está haciendo pues es su trabajo. Lo contrataron para defender pues al Fofo Márquez. Aunque ya cansado de todas estas críticas, él hoy día ha decidido sentarse, poner su cámara y contestarle a todas esas personas que se han dedicado a insultarlo y a señalarlo de que él es un defensor de agresores de mujeres. La verdad, yo creo que él no tiene la culpa de que a él lo hayan contratado. No sé si se trata de ética y él diga, oye, ¿sabes qué? Pues como golpeaste a una mujer, no te puedo defender. ¿Por qué no? Yo creo que ellos no lo ven así. Para él es trabajo. Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para defender a su cliente. Y ya está. Si logra, que es muy difícil, porque hasta él mismo lo reconoce en el video que a continuación les voy a poner. Él mismo reconoce y dice que es muy complicado, porque de lo que lo están acusando al Fofo Márquez es un delito que se persigue por ley y difícilmente hay forma de ayudarlo, ¿no? Pero él menciona y dice que él está haciendo todo lo que está en sus manos para poder pues ayudarlo, ¿no? Quiero que escuchen las palabras del abogado de Fofo Márquez y luego ustedes dejen sus propias opiniones aquí en la cajita de comentarios. Digan ustedes si él tiene razón o simplemente está argumentando algo para que la gente lo deje de atacar, y que realmente pues no debería de estar defendiendo al Fofo Márquez después de lo que hizo, y literal dejarlo a su suerte y que contrate pues a otro abogado, que obviamente si este abogado ya no lo quiere defender, pues buscarán a otro y habrá alguno que lo vaya a defender. Al fin y al cabo, pues lo único que está haciendo este abogado pues es su trabajo. Pero bueno, las consecuencias de defender al Fofo Márquez. Escuchen lo que el abogado de Fofo Márquez dijo al respecto hacia todas esas personas que se dedican a criticarlo. En los últimos días todo el mundo me pregunta qué haces defendiendo a Fofo Márquez, por qué lo defiendes, Eric Rauda, por qué, qué estás haciendo, tu prestigio, tu carrera, y una serie de cosas que me resultan incomprensibles, porque defender no es sinónimo de impunidad. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. El señor Fofo Márquez realizó un acto que tiene que ser sancionado. Me queda claro, les queda claro a ustedes y le queda claro a la sociedad y a las autoridades. Pero tiene que ser sancionado por el acto que cometió, no por la persona que es o quien fue o por lo que hizo en el pasado. Tiene que ser sancionado por lo que sucedió ese día 22 de febrero. Eric, defiendes lo indefendible, lo he visto mil veces publicado. Defiendo la legalidad y el debido proceso. Les repito, al señor se le tiene que juzgar por lo que hizo, no por lo que es. Y eso lo voy a defender. Y eso a mí me honra como abogado. Defender la legalidad es lo mínimo que puedo hacer como abogado. Vamos a hablar de la carta que escribió la señora Sandra. Esto no es estrategia jurídica. La carta nada va a impactar en el procedimiento penal.
No hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor ni en contra. La acusación es muy seria. A Fofo Márquez lo están acusando de tentativa de feminicidio. No procede el perdón, no procede los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas. Ese delito lo que pretende es que él pague una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida. Entonces, con una cartita no se va a arreglar el asunto. Pero a ver, ¿qué tan descompuestos tenemos que estar como sociedad que cuando una madre pide perdón, la gente empieza a decir cosas y alterarse como si estuviera haciendo algo detestable? A ver, señores, la carta es auténtica y lo que dijo la señora es de corazón. Vamos a hablar del caso y su solución. Y aquí va algo que les quiero dejar claro. Los casos complejos tienen soluciones complejas. Esto es para que también dejen esas especulaciones. Va a pasar 3 meses y se va a solucionar. Seguramente va a ser esto el abogado. Seguramente va a ser aquello el abogado. Los casos complejos tienen soluciones complejas. No hay camino y no hay una ruta establecida. Hay varias formas de atacar este problema, este asunto. Y no es una sola, son varias. Por lo tanto, yo no sé cuánto va a durar. Lo que sí sé es que va a tomar un tiempo resolver la situación. Y resolver la situación, les repito, no significa la impunidad. Hablemos de la audiencia. ¿Cuáles temas sí se tocaron en la audiencia? ¿De qué se habló en la audiencia? Estuvimos debatiendo exactamente 3 puntos en la audiencia y los debatimos por 4 horas. Un equipo de agentes del Ministerio Público, asesoría jurídica y yo como defensor, estuvimos debatiendo 4 horas, 3 puntos. El primer punto tenía que ver con la tentativa, es obvio. Naturalmente, tengo que defender ese punto. ¿Sí? La causa ajena que impidiera que Rodolfo consumara el delito de feminicidio, eso fue el debate. Discutimos lo de la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, si se había puesto en peligro la vida o no se había puesto en peligro la vida. Y esto lo analizamos. Ustedes van a decir, sí se puso en peligro la vida porque pasó un coche, sí se puso en peligro la vida porque un golpe de una persona sí puede matar a otra. Bueno, pues todo eso se discutió en la audiencia. También el tema de violencia de género, si Rodolfo efectivamente la golpeó por el hecho de ser mujer. Y eso es lo que estuvimos analizando. Bueno, tan duro fue el debate que la juez tuvo que suspender, recesar la audiencia por más de 15 horas, cuando la ley establece que el tiempo máximo que puede tomar el juez para poder determinar una situación jurídica como esta son 2 horas. Imagínense qué grado de dificultad para la juez llegar a tomar una decisión que le tomó 15 horas. Para mí es inédito. Yo nunca había visto en ninguna audiencia que un juez se tomara tanto tiempo para resolver. Yo confío plenamente, pero plenamente, en las autoridades judiciales. Que la juez haya determinado hacia un lado no significa que esa sea la última palabra. Este procedimiento lleva etapas. Y tampoco significa ni que esté bien ni que esté mal. Significa que es una interpretación que ella le dio, que es válida y que pues pasará varios filtros. No se trata de aquí de hacer una guerra entre dos familias. Las familias, de hecho, se dan cuenta, no están peleando entre ellas. La familia de la víctima es familia muy decente. Yo la vi en las audiencias, gente que se comporta de una manera muy decente. La familia de Rodolfo también tiene un comportamiento impecable cuando llegamos a estar en las audiencias. No hay guerra, no hay un choque de familias. Aquí simplemente hay personas que están sufriendo de los dos lados, los familiares de ambos lados pues tienen su pesar por los hechos acontecidos y hay que tener una visión humanista de estos casos. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. Yo defiendo y me honra defender la legalidad de un procedimiento. Bueno, ya escuchamos al abogado, bastante molesto,
enojado, pero con suficientes argumentos para ver si así hace entender a la gente de que él lo único que está haciendo, vuelvo a repetir, su trabajo. Pero si no lo logra, pues ni modo, prácticamente pues lo intentó, pero no se pudo, ya que el delito es bastante, bastante delicado. También mencionó el tema de la carta que le envió la madre de Fofo Márquez a la afectada. Hubo gente que estuvo mencionando y diciendo que esa carta se ve muy hipócrita. Yo había mencionado en el video anterior que yo dudaba mucho que la carta la habría escrito la mamá del Fofo Márquez. Yo veía una carta mucho, muy profesional, ¿no? Algo así se me pareció. Y yo mencioné que esa carta la habría escrito el mismo abogado. Pero hubo gente que dijo que la carta es completamente falsa, que simplemente lo están inventando para ver si la afectada se le tienta el corazón y decide otorgarle el perdón. Obviamente eso no va a pasar porque la afectada ya ha mencionado y ha dicho que lo único que ella quiere es justicia, y la única manera de lograr la justicia que ella está buscando es que dejen encerrado al Fofo Márquez. Pero bueno, estas fueron las palabras del abogado. ¿Tú qué opinas al respecto con lo que dijo este abogado? ¿Tiene razón o no tiene razón en lo que dijo? Aquí en la cajita de comentarios déjame tu opinión al respecto de este tema. Como siempre, hemos llegado al final de este video informativo. Si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas totalmente informado de todo lo que está sucediendo en la red. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, gente.